Hoy venimos con el equipo, con mi familia, estamos acompañando, ¿verdad? Desde ayer que estamos organizando la distribución de los alimentos para elaborar. Y bueno, contento porque tenemos la posibilidad, el tiempo, la forma y las condiciones de trabajar todos juntos por una noble causa, cual es ayudarle al que menos tiene. Bueno, un aniversario atípico por la situación misma, pero en estos años ya se vio un progreso importante aquí en el distrito. Esto no podemos dejar de mencionar también, intendente, a pesar de la situación crítica que estamos atravesando. Bueno, la situación crítica es de ahora. Nosotros venimos varios años remontando positivamente, a pasos agigantados, apoyado de los propios ciudadanos de Camburetá, apoyado desde la administración municipal. En todos los barrios estamos teniendo mejoras importantes en la calidad de vida de cada cambureteño. Bueno, en los últimos 9 años que estamos trabajando existen cambios tremendos en el aumento de ingresos, en el aumento de inversiones, en el aumento de servicios. Desde todos los aspectos que le miremos tenemos mejoría en todo tipo de inversión de obras públicas como también de servicios municipales. Y bueno, lo más bueno que estamos rescatando en todo estos años de administración es la mentalidad positiva del cambureteño. Hoy todos dicen yo vivo en Camburetá, hoy todos dicen yo quiero vivir en Camburetá, yo quiero invertir en Camburetá, y es algo que no se compra en el supermercado, es algo que no se le paga para que diga, sino es algo que se siente. Por lo tanto, a mí también me da un incentivo importante para seguir mejorando y trabajando cada día mejor para la gente de Camburetá. Por lo tanto, a través de los medios de prensa también, la difusión de cosas positivas que anima e incentiva y alimenta el alma también para la gente que nos está acompañando por todos lados. Por eso les quiero invitar a quienes nos ven, acá vamos a hacer un borí de carne para 500 personas. Esperemos que podamos satisfacer las necesidades de la mayoría de los vecinos de este barrio y bueno, de seguir cada día mejorando y rogarle a Dios que nos ilumine y nos proteja para que a nadie de mi distrito y del departamento salga más con casos positivos, y eso es lo que todos queremos, porque estamos sinceramente muy preocupados con las noticias que estamos mirando de otros países, estamos muy preocupados por este amigo invisible que puede rodearnos y afectarnos, inclusive hasta puede llevarnos de este mundo. Entonces, lo que queremos como autoridad y como ciudadano y como vecino, decirles que nos ayudemos entre todos a tomar las precauciones correspondientes para tratar de evitar la aglomeración, para tratar de respetar las distancias, para utilizar los elementos de seguridad. Y eso es lo más importante que nos va a ayudar a todos a salir adelante.